Bueno, salimos de Sada rumbo a la ría de Vigo. Y aquí Eduardo se ha empeñado en acompañarme. Iba a hacerla sola la travesía. Ya no suelta. Pero no suelta presa, porque el otro día la navegación fue muy light. Ha dicho que quiere navegar como hay que navegar. Así que ahí vamos, saliendo de Sada, vamos a doblar ahora enseguida Coruña y nada, rumbo a Islas y Sargas. La cosa hoy estará durilla, vamos a ver. De momento tenemos nada, 25 nudos solamente. Ahí vamos. Ahí estamos ya, tenemos la Torre de Hércules, por favor, vamos como tiros. Ahí vamos. Soplando ahí a 30 nudos. Bueno, ahora viene el barquito. Y Eduardo se le puede dejar la caña, que la lleva bien. Así que, bien. Le doy el aprobado. Va a aprobar el curso del máster. El máster en el Bahía. De Sisargas, cómo cambia la cosa, que hay que tener cuidado, que está lleno de palangres. Ahí tenemos el fondeadero de Sisargas. Navegación a orejas de burro, como a mí me gusta. Olas de 2 metros a 3 metros y medio. Bueno, alguna de 4 también. Ahora con sol, esto es otra cosa. El sol alegra la navegación. No tenemos la meteorología muy fácil, pero bueno, vamos haciendo millas. Vilán, ya estamos en Cabo Vilán, llegando a la ría de Camariñas. ¡Uf! ¡Qué navegación! El Club Náutico de Muxía es un remanso de paz en medio de esta despiadada costa donde se nos ha atendido de maravilla en unos buenos amarres para los navegantes en tránsito, sin tener que desviarnos demasiado en nuestra ruta. Bueno, hemos salido de Muxía y vamos rumbo a Finisterre. La verdad que las previsiones eran bastante peores de lo que está haciendo ahora. Bueno, tenemos una mar bastante considerable, pero bueno, bien. Estamos ahí navegando. Hoy solamente hemos sacado el foque. Se prevía un viento duro y ola grande, y dicho, bueno, vamos a navegar solo con foque. Así
que vamos un poquito más despacio de lo que veníamos ayer. Pero bueno, esto es la ley de la Costa de la Morte. Hay que tener la precaución, no miedo, precaución. Siempre hay que estar prevenidos. Esta costa es bastante, bastante peligrosa a veces. Si no se tiene en cuenta la mar y la meteorología. Bueno, vamos a ver qué tal llevamos el día. Tenemos una travesía un poquito más larga que ayer. Y vamos directamente hasta la Ría de Vigo. Bueno, doblando Cabo Finisterre y el viento ha desaparecido. Así que esto no hay quien lo entienda. No hay quien lo entienda. Bueno, ha habido que dar con el temporal que hay por aquí y hay que darle al motor. Increíble. Desde que hemos dejado hoy por la popa Finisterre, esto vamos, no me lo imaginaba yo ni en el mejor de los casos, vamos. La mar ha bajado totalmente, nada que ver con la hora que teníamos esta mañana, ahí al salir de Lucía, y luz del sol, y todo con el sol, todo se ve mucho más claro, más bonito y más precioso, vamos. Que estamos navegando de maravilla, lo único que nos falta el viento. El viento está muy muy flojito, está muy flojito. No sé si más adelante saldrá, pero vamos, tenemos prisa de llegar a Vigo porque Vanessa nos está esperando allí, que antes nos ha tomado unas imágenes ahí desde Finisterre, así que nos va haciendo apoyo desde tierra. Así que encantados de la vida. Primeras sombras de la noche, arribamos con el Bahía de las Islas al puerto deportivo de Moaña, en el que Naco Marítima intervendrá en la puesta a punto de la electrónica del barco, motivo final de este improvisado y movido crucero otoñal desde Bilbao a Galicia.